¿Cómo te va, Fernanda? Buen día. Buen día, Danilo. Muy buen día a la audiencia. ¿Todo bien? Sí, con mucho trabajo. Bueno, esta mañana cuando abríamos el programa anunciábamos una muy buena noticia. Yo decía, digo, de lo que va de tu gestión, creo que hay dos hechos muy importantes para resaltar en cuanto a la prevención del cáncer, que es una problemática que sin dudas, a veces para muchos es un tema tabú, pero solamente aquel que lo sufre o que ha tenido un familiar que ha pasado o ha atravesado por esta situación o por esta enfermedad, sabe la importancia de lo que tienen los controles y que justamente el Estado esté para también brindar la asistencia. Tuvimos hace algunos días la inauguración de la sala de oncología del hospital y ahora mañana la del mamógrafo, ¿no? Digo, ¿cómo lo, bueno, en tu caso, cómo lo tomaste vos esto de poder decir, bueno, Baradero tiene estos dos centros ahora para brindarle a sus vecinos? Bueno, la verdad que, digamos, vamos a ser claros, el mamógrafo era una aparatología con la que contaba el hospital, pero que no estaba habilitado, que se entregó durante la gestión anterior, así que lo que se hizo fue ponerlo en marcha. Digamos, a partir de mañana está puesto en marcha, se hicieron todos los trámites de habilitación correspondientes, porque uno de los graves problemas del hospital es justamente, o sea, dentro de todos los graves problemas con los que nos encontramos en el hospital, primero infraestructura y toda la inversión que se hizo, la verdad que para nosotros es un pie fundamental de la gestión, la gestión de salud. Creo que hemos dado pasos muy, muy importantes y en cuanto a la prevención del cáncer, como vos decís, primero la sala de oncología que viene como propuesta de la gente de Pelucas Solidarias y de otras instituciones como el Rotary, Rueda de Mujeres y demás, y que no solo es la propuesta, sino también cómo lo concretamos entre todos, y esto me parece súper valorable. También hubo colaboración con parte de lo que se requería para poder habilitar la sala de mamografía, y creo que son dos cosas muy, muy importantes. ¿Van a funcionar juntos en el mismo lugar, el mamógrafo y la sala de oncología? La sala de oncología está a la vuelta del mamógrafo. El mamógrafo está dentro de la sala de rayos, digamos. Uh-huh. Tenemos la sala de tomografía, tenemos el tomógrafo clásico, digamos, y el tomógrafo... la tomografía lineal odontológica, sí, que eso también fue una aparatología que se incorporó al hospital. Tuvimos algunos problemas de habilitación por cuestiones de radiofísica. Bueno, que son todas las cosas que se fueron solucionando para poner en marcha el servicio. Uh-huh. Y en esto también quiero ser claro, queremos trabajar en conjunto con Avalsec, una institución muy importante para Baradero que hace años viene trabajando en todo lo que es la prevención del cáncer de mamas con el tomógrafo propio, que les cuesta... muchísimo sostener y tenemos un grupo, sobre todo de mujeres, también de hombres, pero que desde hace años viene trabajando, así que hemos, además de invitarlos, por supuesto, a la puesta en marcha del mamógrafo, también vamos a tener una reunión con ellos para trabajar en equipo realmente. Creo que en salud hay que sumar sin restar a nadie, así que esa es nuestra misión, lanzar campañas de prevención claras. Por supuesto que el uso del mamógrafo tiene un costo importante, bueno, no obstante lo cual, va a ser de acceso público y gratuito a quien le corresponde que sea gratuito, ¿no? También el hecho de poder habilitarlo significa que se pueden facturar estos, no solamente el mamógrafo, sino también los rayos, el tomógrafo lineal maxilofacial, a las obras sociales, que esto también es una pata fundamental de la gestión de la salud pública, que es el recupero de fondos, porque si no, lo que hacemos es ahorrarle a las obras sociales, no al paciente. Así que creo que es un paso muy, muy importante que estamos dando en ese sentido. La verdad que el hospital, cada uno que va se queda asombrado realmente de todos los avances que hemos logrado en estos casi 3 años. Estamos muy cerca también de terminar el ala nueva de internación, que va a proveer de 16 nuevas camas con un edificio completamente nuevo, digamos, se construyó desde los cimientos. Así que, bueno, mucho trabajo de infraestructura. A veces los tiempos que uno planea no se pueden cumplir porque nos encontramos con cosas que... se esperaba que estuvieran más resueltas, como el tema de la electricidad, del gas. Todos recuerdan que tuvimos un corte de gas por fugas importantes. Se reparó toda la cañería, gran parte se hizo nueva. Hoy
Estuvimos un tiempo sin calefacción, que ya se había resuelto, el agua caliente lo mismo, ahora ya está resuelto. Pero también la verdad es que es muy difícil avanzar en una obra donde la salud está en el medio, por claro. supuesto, porque... sí, o no podés interrumpir la atención del hospital para terminar una obra. Imagínate que tenemos también, gracias a una donación de Provida, todas las cañerías, el agua es un desastre en el hospital. Ya estamos comenzando toda la reparación con cañerías nuevas, con canillas, inodoros. O sea, vamos a acondicionar cada uno de los baños de las salas del hospital a nuevo. Esto lo logramos con una donación de materiales de Provida. Y la verdad que lo que buscamos es eso, justamente, que construyamos un gran hospital con la colaboración de muchos, ¿no? Y creo que la gente esto lo recibe muy bien porque permanentemente estamos recibiendo colaboración, lo mismo a la cooperadora del hospital, las damas de rosa, que yo le digo, pero que son las señoras que están permanentemente... llevando a Juárez de bebé, que trabajan muchísimo también, y creo que esto era fundamental, ¿no? Saber que el hospital es de todos y para todos. Fernanda, ¿quién va a manejar el tomógrafo, el mamógrafo? El equipo que tiene el hospital para todo lo que es... ¿Hay algún técnico especializado en eso? Sí, seguramente. No te sé decir exactamente el nombre, pero está todo previsto. Se le hizo la última calibración y está todo perfecto. ¿Y los horarios, digamos que lo va a coordinar el médico? Hay que sacar un turno que corresponde y, por supuesto, habrá campañas de prevención por un lado y después... las mamografías que con la orden correspondiente, ¿no? Bueno, qué bueno que lo incluyas a Valsec también a esto. Mira, casualmente esta mañana nos habían traído aquí que están ellos por necesitan reparar el techo y han iniciado una campaña de solidaridad con la gente. Sí, me lo comentaron el sábado justamente. Bueno, un lugar que ha sido también un poco el que sorteó las cuestiones de que Varadero no tenía esa patología o que no la contaba o que no estaba al alcance de todo el mundo si no tenía una cobertura social o tenía que viajar a otro lado para hacerse, ¿no? El trabajo de Valsec es maravilloso realmente y hay que seguir apoyando, y así como ayudamos al hospital hay que ayudar a Valsec porque cumple una función muy muy importante en lo que es prevención de salud, no solamente con el mamógrafo sino también con las campañas de PAP, todas las campañas contra el cáncer de distinta clase, así que un saludo grande para ellas y decirles que cuenten con nuestro apoyo también. ¿Vos crees que han aumentado los casos de cáncer en Varadero? Mira, yo creo que eso necesita una respuesta médica. Creo que es una enfermedad que está avanzando en el mundo, así como hay otras que retroceden. El cáncer es una enfermedad que se, por lo menos todos los días conocemos de mayor cantidad de casos, ¿no? ¿Faltan estudios, falta profundizar en índices, estadísticas para saber qué es lo que lo desata también? Pasa como en otras enfermedades que genera mucho miedo el conocimiento del diagnóstico, y eso hace que la gente, en lugar de prevenir y de hacerse los estudios, muchas veces ante un síntoma prefiera no consultar, esperando que no sea nada, y después resulta que... se llega a una situación indeseable, ¿no? El cáncer justamente es fundamental el diagnóstico a tiempo. Entonces, durante mucho tiempo también fue una palabra tabú, como sí. El HIV, la gente no quería ni escucharla, y eso creo que ha hecho que muchos diagnósticos que pudiendo haber sido tomados a tiempo se resolvieran con la cura de la enfermedad, terminen con la vida de mucha gente, ¿no? Creo que en esto... todas estas campañas que hace Avalsec, Pelucas Solidarias, Dona Pelo, acá por nombrar algunas de las que tenemos en Varadero, los mismos, por supuesto, la atención primaria de salud, la salud pública, la clínica y demás, lo que ha generado en todos, me parece, o en la mayoría de los ciudadanos, es la conciencia de la necesidad de ese diagnóstico. O sea, es preferible enfrentar el diagnóstico que enfrentar lógicamente la enfermedad consolidada, ¿no? ¿Cómo están con las campañas de vacunación a propósito de que estamos hablando de salud? Estamos muy bien con las campañas de vacunación. Varadero y Pergamino fueron los que han logrado los objetivos impuestos por el Ministerio durante este primer fin de semana. Estamos trabajando en distintos barrios para llegar a cada uno de los
chiquitos que requieren la vacuna obligatoria, así que... Ha llegado el hospital móvil a los barrios también, ¿no? El hospital móvil, sí, la semana pasada, el fin de semana estuvo en el barrio de los Intendentes, amén de lo que se realiza en los centros de atención tradicionales, ¿no? Cada semana va cambiando de lugar para llegar a territorio, digamos, estamos haciendo... ¿Hay faltantes de dosis? No, de que yo tenga idea, no, de lo que es vacunación obligatoria. Hubo un tema con la de meningitis, que es una vacuna que se empezó a aplicar no hace tanto tiempo y que se suspendió la aplicación a los chicos de 11 años porque el grupo de riesgo mayor es hasta los 24 meses, creo. Exacto. Pero no quiero entrar en cuestiones que son de criterio médico. Nosotros no hemos tenido problemas de dosis, de vacunación, de todo lo que es el calendario obligatorio. Uh-huh. Te lo pregunto porque en la última sesión del Consejo también esto la oposición lo deslizó, de que faltaba en Alsina, Portela y Santa Coloma, que faltaban vacunas, que no se llegaba a vacunar a esos lugares. Bueno, sería bueno que se acerquen a los centros de salud y que verifiquen realmente si esto es así, porque también pasa que con las redes sociales por ahí alguien va y le dicen no, tiene que venir a vacunarse, por ejemplo, el jueves, y dice, o alguien que atiende de mala gana, que puede pasar también, y diga no, hoy no tenemos. Y no es que no tenemos vacunas, sino que el día de vacunación es otro, ¿no? Exacto. Pero de todos modos voy a consultarlo con la doctora Del Vivo, que es quien tiene a su cargo, digamos, todo el calendario y los objetivos que tenemos que cumplir en lo que es la vacunación obligatoria. Bueno, te reuniste esta semana con los gremios. Sí. ¿Qué abordaron? Bueno, diversos temas. Siempre en las reuniones que tenemos tratamos de ser lo más abiertos posibles en cuanto a la cantidad de temas que van surgiendo y que hay que resolver. Por supuesto que la mayor preocupación es el tema de la paritaria salarial. Nosotros hemos tenido un aumento salarial, digamos, de buen monto, pero que no se ha pasado al básico en todo lo que es personal municipal. Tanto el personal político como profesional no ha tenido aumentos durante este año, así que tenemos que, bueno, empezar a corregir eso y ver cómo reconocemos la situación de crisis económica que estamos atravesando y ver cómo, dentro de las posibilidades del municipio, porque lógicamente qué mejor que tener al empleo municipal con el mejor salario, pero siempre dentro de las medidas, dentro de las posibilidades. Esto yo lo he planteado claramente con ambos gremios, que acá no se trata de necesidad municipal o necesidad de ninguno de los sectores, sino también de las posibilidades para seguir en este marco de ordenamiento contable, económico que tiene el municipio, ¿no? ¿Cuánto pidieron? No hemos hablado de porcentajes. Algunos planteaban que, bueno, que el valor de la inflación, que iba a ser el 45%. Le digo, bueno, hagamos los números, veamos, porque cada categoría ha tenido en porcentuales distintos aumentos, porque uh-huh. Se le ha dado prioridad al que tenía el menor salario, que en porcentaje... Una cuestión igualitaria. No, sobre todo de ayuda ante la emergencia, digamos, ¿no? Nosotros hicimos un aumento fijo que no tenía que ver con la categoría, y eso, claro, que genera disparidad, digamos, entre quienes tienen mayores categorías y los que tienen menos categorías. Y en esto, también imagino que se ha tratado el tema de los pases a planta permanente, que siempre ha sido un tema de debate entre los gremios cada vez que se sientan a discutir, además del salario. Sí, tanto pase a planta permanente como categorizaciones, como aplicación del convenio colectivo, dificultades que surgen en algunas áreas y que ellos la traen como una preocupación. En fin, la verdad que nosotros tenemos una relación cercana siempre con los gremios. No es que estamos en una esquina y que los gremios vienen solo a reclamar. También nos sentamos con ellos a resolver cuestiones, a explicarles situaciones de por ahí determinaciones que uno toma con la justificación correspondiente. Pero bueno, la realidad también es que el municipio atraviesa lamentablemente un momento complicado. No es fácil que un intendente reconozca que la situación económica es complicada. Es que es una realidad, uno no puede negar la realidad. Todo el mundo le cuesta llegar a fin de mes,
Estamos trabajando mucho con desarrollo social, también con lo que es más presencia territorial, saber las necesidades. Si vos te fijás, te vas a dar cuenta que no hay grandes reclamos de cuestiones que no se puedan resolver, más allá de que obviamente el municipio no puede resolverle una situación de falta de trabajo, de falta de vivienda, porque son cuestiones que desde lo individual tienen que ir buscando la manera, ¿no? Pero siempre hay algún acompañamiento en tratar de solucionar cuestiones, sobre todo colectivas, ¿no? ¿Y qué pasa con la generación de empleo? Porque eso también es un tema siempre de debate, o porque Varadero no tiene otras ofertas laborales más allá de las que ella tiene, que obviamente cada una ha cumplido su cupo, o que el municipio siempre se convierte en la empresa más importante que tiene la ciudad. Bueno, ese es un tema que, bueno, justamente estamos trabajando en... Recién vengo de una reunión con una asociación de camioneros, de buscarle la vuelta a la cosa para que proteger, digamos, el trabajo local, buscar herramientas alternativas, digamos, a las figuras tradicionales, innovando en determinadas cuestiones para evitar que, por ejemplo, grandes empresas terminen contratando gente afuera para el transporte, por decirte un ejemplo, ¿no? También con el tema de Atanor, por ejemplo, creemos que ya se hizo la reserva de la compra del predio. Ajá. Estamos acompañando todo ese proceso ya desde hace muchísimos meses. ¿Se radicaría otra empresa ahí? En principio sí, yo no quiero todavía anunciar nada porque no está del todo definido. O sea, ¿qué sería, de similares características? Sí, en parte para lo que es depósito o parque logístico, y por otro lado están pensando ya empezar a fabricar otra vez anhídrido y algunas cuestiones, pero bueno, todavía no está resuelto. Estamos en un momento también desde el punto de vista de la empresa complicado como para planificar y comprometerse a algo, entonces mal haría yo en Y después creo que una pata muy, muy importante que todavía Varadero no supo resolver ni valorar lo suficiente es la pata turística, en lo que estamos trabajando fuertemente con ayuda del Ministerio. Tenemos que también cambiar culturalmente muchas cuestiones desde parte del emprendedor turístico local. Y digamos, creo que también todas estas temáticas relacionadas a la producción, al desarrollo de la ciudad, no tienen que depender de la voluntad política exclusivamente. O sea, pasa que cuando uno tiene una idea de buena fe con respecto a determinado tema, siempre aparecen intereses sectoriales que a veces tienen más peso político que otros y hacen que lo que uno plantea con la mejor buena voluntad termine siendo por ahí denegado por alguna parte política, por alguna cuestión que tiene más que ver con el interés sectorial que con el interés general. Entonces, para evitar todo eso y en definitiva para compartir las decisiones más importantes de la ciudad que tienen que ver con su desarrollo, estamos creando, va a estar funcionando a partir de noviembre, la Agencia de Desarrollo Local. Ajá. Que ya está el lugar listo para empezar a funcionar en unos días, que va a ser en el registro donde funciona el registro civil, en el anexo municipal donde funciona el registro civil. Y ahí la idea es convocar a todos los sectores productivos con la ayuda de la universidad, que va a tener un programa de desarrollo, de diagnóstico, porque creemos que el tema de la generación de empleo es un tema... seguramente el más importante que nos debemos como acompañamiento. Y sí, sobre todo que en los últimos años fue muy castigada Varadero, el cierre de Germaís, el de Atanor, ¿no? Sí, y también retomar la relación con la gente que, o sea, estamos en contacto permanente con mucha gente que salió de Atanor, que cobró una indemnización, que inició un emprendimiento particular y que les está yendo bien, pero también para acompañar, digamos, esa transición de lo que es ser empleado a tener tu propia pequeña empresa, ¿no? Así que en eso se ha trabajado muchísimo también desde el área de producción, con Flavio Basirca a la cabeza. Se ha creado la Cámara de Pymes,
Y creo que hay que sinergizar toda esa cuestión en un plan de desarrollo sustentable de la ciudad que esté acordado por los distintos actores sociales. Y con ese paquete acordado, digamos, por la gente común, por la gente de trabajo, por el empresario, por el trabajador, por los medios de comunicación, con eso salir a plantear una agenda de desarrollo local en serio y a largo plazo. Una agenda de desarrollo local que no involucre solamente lo productivo, sino también el desarrollo urbanístico de la ciudad, el tema de los loteos, por ejemplo, que está trayendo graves problemas porque hoy, sin ir más lejos, el tema, por ejemplo, de la extensión del alumbrado eléctrico. Ya a esta altura hay que exigir que sea por LED, porque que no sea LED significa que se requiere otra infraestructura eléctrica, otro gasto de energía que debería minimizarse, en fin. Un montón de cuestiones donde, digamos, la ciudad en vivo, el actor social, el actor comunitario, el desarrollador, el arquitecto, o sea, quienes quieran a Varadero, dejando de lado cualquier cuestión política, religiosa, digamos, nos podamos sentar en una mesa a trabajar en serio por el desarrollo de la ciudad. Porque hoy tenemos graves complicaciones. Vos me decís, bueno, nos pasa permanentemente con, por ejemplo, una ordenanza que no permite que nadie venga a invertir a Varadero si no tiene 2 años de residencia inmediatamente anterior, lo cual significaría, por ejemplo, que mi hijo, que se fue a estudiar a Buenos Aires, cuando termine la carrera, no pueda poner un negocio, salvo que le den una excepción, que es una cosa de locos, porque imagínate que viene, no sé, una empresa y dice, quiero hacer tal cosa. Bueno, no espere que vamos a ver si el Consejo Deliberante le da... Bueno, pero esa ordenanza nació con el espíritu de evitar la proliferación o la erradicación de supermercados chinos en Varadero, ¿lo recordás? Bueno, pero todavía sigue vigente. Y te digo la verdad, yo como concejal en su momento intenté explicar esto, que es lo mismo que vos estás planteando. No puede ser que no haya transferencia de habilitaciones comerciales cuando, por ejemplo, la puede dictar un juez. O sea, porque legislativamente está ordenado en una declaratoria de herederos la transferencia de un comercio. Uh-huh. Bueno, acá no, hay que darla de baja y generar otro nuevo. Bueno, entonces, hay muchas cosas que están impidiendo, digamos, el desarrollo o la inversión, digamos, de personas que no sean residentes de la ciudad, y eso entorpece el crecimiento. Pero estas son cuestiones que terminan siendo muy sensibles desde lo político y que creo que hay que superar con un gran consenso general, digamos, ¿no? Puede que yo esté equivocada, puede que lo que está esté bien, yo creo que no soy la dueña de la verdad y creo que son cosas tan importantes que hay que decirlo entre muchos sectores comunitarios, sin mirada política, sino con la mirada de cómo queremos que crezca nuestra ciudad y cómo queremos que sea la ciudad que le vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Así que si quienes son referentes o quienes no son referentes pero tienen mucho para aportar porque tienen puesta la camiseta de Varadero se enganchan, creo que va a salir algo muy interesante. ¿Le hablas también a la oposición? Sí, por supuesto. Esto no tiene que ver con oposición o con oficialismo, tiene que ver con porque ¿qué nos pasa en el Consejo Deliberante? Y esto es histórico, pasa en las cámaras de diputados y demás. Si la decisión del desarrollo de una ciudad, o sea, tantas otras decisiones importantes quedan en manos de sectores políticos que a veces tienen una baja de línea partidaria o ideológica, es difícil sortear esa cuestión. Incluso te digo más, yo como intendente decido, por ejemplo, qué se pavimenta, no sé, si a veces el ministerio te dice, miren, hay una partida de pavimento, tiene 10 cuadras de pavimento, ¿dónde la ponemos? Bueno, uno trata de ser ecuánime, de buscar solucionar cuestiones dentro de las posibilidades de financiamiento, porque la otra realidad también, ¿cuál es? Que Varadero no tenemos una ciudad donde todo el mundo pague los impuestos. Uh-huh. Entonces, muchas veces nos quejamos y la realidad es que si nosotros no conseguimos financiamiento externo a lo que es el recurso municipal, no tenemos cómo funcionar. Claro. No tenemos obras para hacer. Y creo también que mucha gente que hoy no encuentra un canal de colaboración, de voluntariado, de voluntarismo, también puede en esa mesa de desarrollo local hacer aportes que a veces no son económicos, son de experiencia, son de conocimiento,
que nos beneficia a todos, ¿no? Bueno, ahora justamente acabas de hablar recién del turismo, de la importancia de la inversión y demás, y sabés que la semana pasada se debatió en el Consejo Deliberante la situación del Balneario Sur, donde por mayoría se rescindió el contrato que Lema tenía en ese lugar. Digo, en principio, ¿qué fue lo que pasó ahí? En principio, yo la verdad que no estuve mucho en tema porque ahí hay una comisión de revisión de obras del balneario. Lo que pasó es que no se cumplió con la licitación de acuerdo a lo que exigía el pliego. Uh-huh. Entonces, a eso se le sumó que la última visita que hizo la comisión estaba en condiciones realmente complicadas, digamos, para ni hablar desde la mirada de un turista, y la comisión decidió dar por decaída la concesión por incumplimiento de la del contrato, en definitiva, porque lo que tenemos con las concesiones son contratos, ¿no? Y ahí también me parece importante generar el debate social necesario y los consensos sociales necesarios para saber cómo seguimos avanzando en todo lo que es la costanera de Varadero, ¿no? ¿Qué va a pasar con ese lugar momentáneamente? No lo sé, no tengo la respuesta hoy. Hoy sí que llegó una nota que presentó Lema, que todavía no la alcanza a leer, antes de salir de la oficina estamos incorporándola al expediente. Y bueno, creo que también sería importante que no salga del capricho ni de la decisión unipersonal de nadie, sino de un trabajo a conciencia de qué futuro queremos para Varadero. Porque uno de los puntos que se deslizó en el Consejo fue de otorgar por esta temporada en la rescisión del contrato para que eso no se mantuviera cerrado a tal vez una entidad de bien público que pueda explotar hasta tanto vuelva a salir de licitación en sí, lugar. Sí, pero yo creo que lo que hay que resolver rápidamente es qué queremos a futuro. Uh-huh. Porque después pasa que alguien se instala, después empieza a plantear no, porque yo hice esta inversión. Nunca nadie cuenta lo que le entra, ¿no? Porque si no, lo que puso. Y la verdad que yo incluso he tenido alguna conversación en su momento con quien tiene la concesión del balneario municipal, que con el ingeniero Basso, una prórroga de 20 años. Yo le dije, mire, la verdad, primero terminemos con la concesión como está y sobre eso empecemos a charlar, porque la realidad es que todos tienen que tener la oportunidad de generar un proyecto mejor con el balneario. Siempre, la verdad, que uno ve los pliegos y tendríamos que tener las termas de Federación en el balneario. Y la verdad que en todo lo que es concesiones se pone lo menos posible y se recauda lo más posible. Yo creo que una concesión a 20 años, salvo que el proyecto sea muy verificable y que haya una comisión externa a lo político, porque volvemos otra vez a lo mismo, por eso la importancia de lo que hablábamos antes, es un compromiso muy muy grande para una persona. Como yo le dije a Basso en ese momento, porque él me decía, traspasa seguramente mi vida el proyecto. Sí, le digo, pero ¿sabe qué pasa? Que dentro de 10 años mis nietos me van a preguntar qué pasó con el mejor, con el bien más importante que tiene el municipio, porque de hecho ese es el lugar más importante que hoy tiene el municipio, y yo le voy a tener que explicar que tomé la decisión de dársela 20 años a alguien que puedo no cumplir, ¿no? No estoy criticando la labor de Basso ni nada por el estilo, pero creo que estamos en un momento donde el turismo va a ser explosión en la Argentina y que tenemos que verlo como una pata productiva importante de lo que es la ciudad. Y sobre eso, sentarnos a conversar con distintos actores a ver cuál es la mejor medida. Fernanda, ayer por la mañana tocábamos un tema que tiene que ver con las pensiones por discapacidad y justamente un tema que me toca muy muy de cerca. Sé que estuviste charlando con él, por eso es que te lo pregunto. Ayer, bueno, Sebastián nos contó sobre esta que le habían denegado el trámite, él había iniciado los trámites para una pensión por invalidez y se lo habían denegado. ¿Qué sabes sobre ese caso? Bueno, en realidad, aprovecho para contarle a la gente, lo que hace el municipio es compilar la documentación necesaria y enviarlo al ministerio. Llegó una resolución que no decía que se le denegaba, sino que no se constató la incapacidad. ¿Qué significa esto? Bueno, todavía no sabemos, hoy está trabajando, estuvimos con Sabina, que está trabajando en pero digo, vos lo conocés a Sebastián, ¿sabés? Dios. Sí, por supuesto, toda la vida y lo he hablado con él. Pero lo que no sabemos es por qué no se constató la discapacidad. Puede ser que falte un estudio médico, un antecedente. Como en el medio también cambió
el mecanismo de otorgamiento de pensiones, porque ahora se requiere que cuando se arme la carpeta, porque digamos, la realidad que no puede, lo que no puede ocurrir es que paguen bonos por pecadores. Exacto. Pero la otra realidad es que hay mucha gente que tiene una pensión que no le corresponde. Entonces, el Ministerio ha tomado determinados recaudos, que esto surgió estos últimos meses, a partir del 1 de octubre, ahora ya se exige el CUD antes de el otorgamiento de la pensión. Entonces, porque en el momento en que Sebastián la hace, lo que se hacía era juntar con el certificado del médico de cabecera y los análisis y antecedentes, se mandaba la plata, pero no había una revisación médica tampoco. O sea, no es que alguien lo vio a él antes de decir acredita o no acredita, porque ese era el sistema. Ahora se modificó, entonces puede ser que en ese cambio de sistema se haya considerado que no estaba constatado. Después Sebastián sacó el certificado de discapacidad, pero posteriormente al inicio del trámite, así que con todo eso vamos a ir al Ministerio a plantear que se trata de un caso que hay que rever, ¿no? La realidad es que, yo también lo decía en el día de ayer, digo, lamentablemente están pagando, en este caso, personas que realmente lo necesitan. Pero también hay de aquellos que han usufructuado gracias a una pensión por invalidez, un certificado único de capacidad. Claro, es como que estamos todos sospechados. Esta es la realidad. Pero también hay que ver el expediente. A veces el médico de cabecero, porque como no es una junta médica que lo revisa, puede pensar que con lo que manda es suficiente. Y el Ministerio, al ver los papeles, porque no ve al paciente, como te estaba diciendo la persona, considera que es insuficiente la acreditación. O sea, no es que él se le deniega, se dice que no se constata la discapacidad. Sí. Entonces, el no constatar la discapacidad puede ser que estén faltando elementos que acrediten cuál es su patología o, qué sé yo, algo que... Viste que hay un nomenclador de lo que... para fijar las pensiones de o sea, los grados de discapacidad laboral. En estos últimos días nos hemos enterado de que mantuviste una reunión donde, bueno, va a continuar la obra de reparación de lo que es el edificio anexo donde funciona el registro civil, toda la otra parte que en su momento era el juzgado de paz y demás, que esa obra quedó todavía sin terminar, ¿no? Así es, sí, logramos firmar un convenio con el Ministerio del Interior para terminar la segunda etapa de refacción de lo que es el anexo municipal, en definitiva, donde todo el mundo recuerda, justamente, como vos decías, la parte donde antiguamente funcionaba el registro civil y el juzgado de paz, ¿no? Esa famosa ventanilla con el apoyabrazo. Toda esa parte que todavía está, lamentablemente, consumida por las llamas. Tenemos el aval del Ministerio para conseguir el dinero para poder refaccionar y así darle, por supuesto, funcionalidad absoluta al resto de la edificación, que si bien está ahí está trabajando el registro civil y funciona perfectamente, no tenemos baños públicos, por ejemplo. Claro. ¿No? Así que es toda la obra necesaria para dejar ese anexo municipal ya terminado y con funcionalidad plena. Justamente ayer estuve hablando de anexos porque mi hija tenía que renovar la licencia, viendo cómo funcionaba el nuevo anexo de seguridad y tránsito. Sí. Y la verdad que se han logrado cambios fundamentales de no solo de atención al vecino, sino también de concentración de un área. Bueno, yo te lo dije un día que charlamos acá, y era ilógico que la gente tuviera que recorrerse todo Varadero para hacer un trámite. Exactamente. Bueno, pero para todo eso también lleva un tiempo importante y recursos importantes. Cómo resolverlo. Y primero la decisión política de resolver estas situaciones, digamos. Con el registro civil pasaba lo mismo. En un momento estaba en Cabrera, en un Sucuchito, otro enfrente. Había que tomar también la decisión de decir, volvemos al registro civil a su lugar originario y después, por supuesto, gestionar y trabajar y conseguir los fondos para hacer lo posible. ¿Qué tenés pensado hacer en ese lugar una vez que esté refaccionado? Mira, estamos viendo, porque también estamos entrando en refacción ahora, de la Casa Amarilla, como todo el mundo la conoce, la de Araoz y Rodríguez, porque es una casa que la falta de mantenimiento también le genera mucho deterioro. Lo mismo nos pasó con la casa. A ver, hay mucha gente que debe decir, no, esto está en malas condiciones. Sí, pero en malas condiciones estaban la mayoría de los edificios municipales, empezando por el hospital, por el hogar del niño, por el hogar de ancianos, por la sala Tita Arroyo, que se hizo completamente nueva y se anexó todo el comedor Tita Arroyo y la salita Astigueta de al lado.
El jardín, varios jardines que hubo que hacerle reformas de infraestructura importantísimas municipales. Bueno, resuelto o encaminado estos grandes edificios, que obviamente el hospital es un lugar donde nunca se termina de invertir lo suficiente, porque durante muchísimos años evidentemente no se le ha puesto un peso. El hogar del niño, también ahí estamos para inaugurar la sala que va a llevar el nombre de Verónica Barr, la sala de computación, la administración. Se ha hecho una reforma muy importante, cambiamos todos los techos, porque no se puede maquillar un edificio viejo. Hay que buscar soluciones de fondo, soluciones estructurales, porque el hogar del niño era un claro ejemplo. Mucha gente colaboraba y las chicas que trabajan ahí, vos ibas y estaban pintando y después venía la lluvia y se llevaba todo, se lavaba todo lo que se había terminado de pintar. Y había que tomar esa decisión, que era cambiar todos los techos. Hoy ya lo tenemos. Entonces, el hogar de ancianos es otro lugar también que hicimos muchísimas reformas, que las necesarias incluso para generar la autosustentabilidad casi del hogar de ancianos, porque no es solo la reforma que te permite tener la mejor calidad de atención, que es lo que uno busca, sino que además esa reforma te permite generar un ingreso para el hogar de ancianos para seguir avanzando permanentemente, como ahora lo vamos a hacer, porque estamos, después de hacer la cocina, modificar todo el comedor, los baños con accesibilidad, ahora vamos por la ampliación del comedor y por baños con accesibilidad también cercanos al comedor que no tenemos. Entonces, a veces hay que resolver estas cuestiones, es decir, bueno, hay algunas cosas que hay que desalojar, armar de nuevo y recalcular, ¿viste? Como el GPS te dice recalculando, así. La Casa Amarilla, donde está ahora Asesoría Letrada, que en realidad va a pasar al Palacio Municipal, porque yo creo que es un área que tiene que estar en el centro del municipio, es un área de consulta permanente de toda la parte administrativa municipal, va a estar en el Palacio. Está Defensa del Consumidor, que estamos viendo dónde se ubica temporariamente, que creo que también definitivamente va a ir al Sí, que esta mañana la doctora Artero deslizó también de la falta de personal que más necesitan en el área por la cantidad de expedientes y de trámites que se están realizando en la UMIC. Bueno, mira, falta de personal no es que exista falta de personal. Lo que pasa es que a veces las costumbres hacen de que se manejen con determinada persona o que no se comparta personal. Entonces, esto también lo estamos reestructurando y lo hablamos con los gremios. No puede ser que haya un administrativo para cargar espacios verdes, un administrativo para cargar en el RAFAM tal cosa, porque cuando yo me siento, el otro día tenía la queja de un empleado que me dice, ¿por qué me pasan acá? A ver, le digo, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde estás? ¿Y cuántos hiciste hoy? No, hoy ninguno. Bueno, entonces significa que podés colaborar, o sea, no es que nadie quiera castigarte ni nada, al contrario, necesitamos tu perfil, tu formación para optimizar la labor municipal. Es difícil ir rompiendo todas estas cosas. Por eso también la concentración en determinados anexos termina siendo una optimización de la función pública. Porque lo que pasaba en tránsito, estaban los de tránsito acá, los de las cámaras allá, los de la licencia por el otro lado, hacía también que esa descentralización de la misma área generara que hubiera personal necesario, pero que también podía prestar otra tarea. Bueno, todo esto se está reestructurando juntamente con lo que es la cuestión edilicia. Ahí, como está, me preguntabas desde el registro civil, la idea es que esté el IPS, que también necesita un lugar de funcionamiento más independiente de lo que es el municipio, probablemente Defensa del Consumidor, pero todavía estamos evaluando, digamos, las necesidades. La Agencia de Desarrollo Local, que te hablé recién, para que no sea, o sea, que eso permanezca siendo una especie de centro cívico como era antes, con áreas que, si bien son municipales, están más relacionadas con cuestiones que dependen o de la provincia o de la nación o de otros organismos del Estado, ¿no? ¿Qué pasa con el resto de la obra pública, de tantas que se han iniciado, algunas que han quedado en stand-by, y siempre sabes que cuando llueve salen, afloran todas las quejas de los vecinos? Sí, pero cada vez son menos, por suerte. La verdad que con obra pública se ha avanzado muchísimo. Estamos en un momento complicado. Yo agradezco que este momento no nos haya tocado el año pasado con tantas obras abiertas, porque
La realidad es que esta desbarajuste del dólar, la devaluación en definitiva tan repentina e imprevisible, hace que los costos que uno planteó a principio de año, en lo que es pavimento sobre todo, que está el precio atado en un 70% al valor del petróleo, que a su vez está atado al dólar, hayan variado sustancialmente. Entonces eso obliga a replantearse la continuidad de algunas obras, ¿no? Creo que en esto hay que ser honesto, ser claro y todo el mundo puede comprender lo que nos toca atravesar. Por eso digo, este ha sido un año complicado, pero gracias a Dios todas las obras están casi terminadas, salvo el tema de Anchorena, que se definió la resolución del contrato, así que vamos a continuar desde el municipio, o sea, con el dinero que viene del ministerio, pero por administración, una cuadra más, y ver, la idea es no avanzar hasta no saber que lo que se empieza se termina como corresponde, y lo mismo con la obra de Bernabé, que estamos en esa vía, digamos, ¿no? Porque esa obra incluso los presupuestos eran del año 2016, con lo cual, y la idea es terminarla a un paso más lento y con recursos de personal municipal. Bueno, ¿te tomas licencia? Sí, me tomo licencia. Viste que digamos, ha salido todo tipo de análisis. Siempre. La intendenta que se toma licencia varias veces al año. En realidad me estoy tomando licencia. Digo, yo no lo dije yo, pero hasta paga, digamos. Bueno, no importa. Yo digo que lo único incontrastable acá son los hechos. Entonces, si uno ve un municipio que retrocede en lugar de avanzar, va a decir, y bueno, y después hay algunos que están viendo cómo agraviar, cómo mentir, pero bueno, eso está en la cabeza de cada uno. Yo lo que trato de hacer es dormir tranquila, yo no estoy pidiendo una licencia ilegal, al contrario, en realidad surge... porque personal me dice que me quedaban días libres del 2016. Sí, lo explicó Descalzo el otro día, que llevó el informe incluso al Consejo. Claro. Y lo único que estoy haciendo en enero, cuando todo el mundo sale. Lo que pasa es que si uno se toma licencia en enero, como están todos de licencia, no pasa nada. Pero el problema es ese. En enero nosotros no podemos tomarnos licencia porque la mayoría del personal está de licencia, entonces hay que estar tomando las decisiones necesarias para ir cubriendo los baches de las distintas áreas municipales, y la otra cuestión es que yo pido las licencias, aunque me vaya a Buenos Aires, yo pido las licencias si no voy a estar en Varadero. No hago la que hacían muchos de irse a Río de Janeiro, en el Consejo, por ejemplo, y no decir nada. Yo lo he hecho siempre, desde que fui concejal y ahora que soy intendente lo mismo. Por una obligación legal, siendo intendente y concejal lo mismo, pero por una cuestión también de respeto y de ajustar al marco normativo necesario. Si yo te digo que de los concejales, muchos de los que hablan o que no me aprueban las licencias, nunca han tomado licencia, pero lo ves las fotos en cualquier lado, vos decís, ¿qué es lo que está mal? ¿Pedir la licencia legal o irte de vacaciones sin decir nada y no pedir la licencia? Uh-huh. ¿Entiende? Uh-huh. La verdad que hemos tenido un año difícil, vamos a tener meses complicados también, y es parte de lo que la salud de cada uno requiere para estar en condiciones. Además, yo siempre digo, es importante sobrevolar lo cotidiano, ¿no? Porque muchas veces lo urgente tapa lo importante. Cuando uno puede mirarlo desde otro lugar, realmente se da cuenta en qué estamos fallando, qué se puede mejorar, en qué nos equivocamos, o generamos creatividad para cosas nuevas, ¿no? ¿Vas a hacer algún cambio dentro del gabinete? Estamos evaluando, siempre estamos evaluando. Nosotros no tenemos un gabinete cerrado. Tengo cuestiones, algunas dudas. Bueno, pues todavía, por ejemplo, lo del secretario de Servicios Públicos no quedó finalmente definido. No, está sin... Está céfala la Secretaría, digamos. Está céfala la Secretaría y también la de Planificación. Ajá. La de Planificación, hoy lo estábamos resolviendo, pero creo que va a quedar Guillermo Lienar, un
chico que es de Ramallo, que está trabajando ya con nosotros hace tiempo, como subsecretario, no es secretaría. La de turismo arranca, ya confirmado, te lo doy como primicia. Atención, a ver. Mili Do Campo empieza el primero de noviembre. Mili, ¿va a ser la directora de turismo? Bueno. Creo que es un valor muy importante que va a tener la ciudad. Y con ella muy comprometida además con el con comprometida, con su trabajo, muy pasional, sí. Como me gusta, y con ideas innovadoras y además con conocimiento, porque es licenciada en turismo, que es lo que necesitamos, ¿no? Profesionalizar la gestión. Además muy joven también, ¿no? Muy joven, con muy buenas ideas. Ahora estamos, bueno, ahí les doy otra primicia, el sábado a las una idea que veníamos desarrollando, pero que la terminamos de coordinar con ella y con Verónica Noya. Vamos a hacer una, donde estaba antes la oficina de turismo, la estamos reciclando completamente porque la verdad era una vergüenza. Estamos haciendo una sala de los inmigrantes, un anexo del Museo Alejandro Barbich, sala de los inmigrantes y Varadero Primer Colonia Suiza. Que va a ser una sala de interpretación histórica, también estudiantil, con la idea de hacer visitas guiadas, pero sobre todo para que funcione como un atractivo turístico más que tiene la ciudad. Siempre hablamos de lo que es la primer colonia agrícola, de lo que es la primer colonia suiza, pero la realidad es que cuando el turista viene no encuentra nada de todo eso, salvo que vaya al museo que está como más atrás mano y que tiene un contenido de distintos. Así que el sábado, creo que a las 3 de la tarde, tenemos tantas cosas este fin de semana que me perdí. Estamos inaugurando eso en el Paseo del Puerto. Vamos a la oficina de turismo, va a estar donde estaba el kiosco. Ajá. En la estructura verde, para que nos entendamos, donde están los puestos de microemprendedores. Y estamos también Bueno, tenemos la fiesta del mate. La fiesta del mate todo este fin de semana. Y el lunes, que es feriado, a las 8 de la noche, finalmente vamos a inaugurar algo que veníamos trabajando y que era un compromiso con la juventud, que es la sala de ensayos para músicos locales, que estará en el primer piso del Centro de Cultura, que también estamos haciendo una reforma importante. Sí, sí, una inversión importantísima también. Importantísima. Junto con la terraza, que está en muy malas condiciones, en condiciones directamente de derrumbe. Bueno, vamos a estar poniendo en funcionamiento a partir del lunes a las 20 horas. La idea era hacerlo antes, pero uno de los que más insistió siempre con el proyecto de la sala de ensayos, que José Gauna no podía por el trabajo, así que decidimos correrlo para que estuviera presente. Y ahí otra cuestión. Que también se venía, más que reclamando, necesitando desde hace tiempo, para nuestros músicos, estudiantes de música y demás, van a tener un lugar preparado con los instrumentos, con la sonorización correspondiente y demás, ahí en el Centro Cultural. Bueno, con todo esto que nos has dicho, me imagino que si pensás en el 2019, digo, ya te lo he preguntado en otra oportunidad, pero digo, ¿pensás en Fernanda Antonijevic, candidata a intendente del 2019? Mirá, yo creo que esa es una respuesta que tiene que dar la gente. Yo creo que somos parte de un proyecto de cambio profundo en la ciudad y acá nos conocemos todos. Entonces, cuando uno ve que el termómetro está bien, tiene que seguir haciendo el esfuerzo y aceptando los desafíos. Y cuando uno ve que la gente está pensando en otra cosa, también aceptarlo, porque si no caemos lo que han caído tantos, que se sientan en un sillón en el que quedan anquilosados y después yo creo que bueno, pero esa discusión la definirá la gente en una urna. Digo, en lo personal, ¿vos pensás en tu reelección? En lo personal quiero tomarme los 14 días de licencia que pedí porque es parte de lo que uno tiene que decidir. Es una decisión importante, digamos, en la proyección de los próximos 4 años de, no de mi vida, sino de la vida de la ciudad, y yo para eso me gusta hacer los testeos correspondientes con la gente. Te agradezco mucho que hayas venido. Muchas gracias a ustedes, un placer.
La intendente municipal, Fernanda Antonijevic, sobrevolando todos los temas relacionados a el funcionamiento de nuestra ciudad, con varios títulos y varios anuncios que nos ha dejado aquí en la mañana de Contacto Directo. Vamos a la pausa y enseguida volvemos. Para estar informado, hay que estar en contacto con tu radio. De 8 a 3.